Fotógrafo. Hola, Pocoyo. Hola, Eli, pajarito. Hola. ¿Qué estáis mirando todos? ¡Ah, fotos! ¡Qué bonitas! Esa me gusta, pajarito. Me pregunto quién las habrá hecho. ¡Ah, pato, claro! Entonces tú has hecho esas fotografías tan bonitas. Ay, perdona, pato, no quiero interrumpirte. Se te ve muy ocupado. Ajá, parece que Pato tiene más fotos. Me pregunto de qué serán. Vaya, más flores. ¡Qué sorpresa! Esto, Pato dice que aún no habéis visto todas sus fotos de flores. Muchas. Muchas más fotos de flores. Ya no más. Tal vez deberías fotografiar algo diferente, Pato. Quizá algo menos... menos florido. A ver... ¿Alguno de vosotros puede sugerir a Pato qué o a quién puede fotografiar? ¡A sus amigos! ¡Amigos! ¡A Pocoyo, Eli, pajarito! ¡Exacto! ¡A sus amigos! ¡Buena idea! Todo tiene que estar perfecto. ¡Qué serios estáis todos! ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos qué hacer para que la foto sea más alegre? ¡Sonreír! ¡Tienen que sonreír! ¡Exacto! ¡Sonreír todos! ¡Corre, Pato! ¡Ponte tú también en la foto! ¡Ahora quietos! ¡Así no os mováis! ¡Se disparará enseguida! ¡Oh! Vaya. Esta no es la foto que esperabas, ¿verdad, Pato? Vamos, Pato, cálmate. Ya sabemos que esa foto no salió como querías, pero siempre puedes volver a intentarlo. Ahora está perfecto. Oh, parece que Eli olvidó algo. ¡Perfume, claro! ¿Quieres oler bien para salir en la foto? ¿Listos? ¡Oh, no! Bueno, Pato, ha sido mala suerte que el perfume haya hecho estornudar a Eli. ¿Lo vas a volver a intentar? ¡Así se hace! Parece que tus amigos se lo han pasado fenomenal haciendo muecas detrás de ti, Pato. A Pato no le gusta ninguna de estas fotos. Vaya. Bueno, ahora todo debería ir bien porque no se ve a nadie que pueda estropearte la foto. Pobre Pato. Estás enfadado, ¿verdad?
¡Mira, Pato! Aquí podría sacar una foto sensacional, ¿no? ¡Y aquí otra! ¡Mira! ¿No? ¡Mira qué bonita! ¿No? ¿No? Bueno. Me temo que Pato ya no se cree que queráis posar en serio. ¿Cómo podéis ayudar a Pato para que sus fotos queden bien? Una alfombra roja. Debe de ser un acontecimiento especial. ¿Por qué no echas un vistazo, Pato? Una exposición de fotografía. ¡Qué bonitas fotos! ¡Mira! ¡Flores y amigos! Vaya, esta es impresionante. ¡Sí, Pato! ¡Es una foto maravillosa! ¡Y la has hecho tú! ¿Podéis decirle a Pato si a sus amigos les gustan sus fotos? ¡Sí! ¡Les gusta mucho! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por sus preciosas fotos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Marciano malhumorado. Hola. ¿Qué es ese ruido? Hola. Oh, perdón, lo siento. No quería asustarte. Claro, sí, entiendo. No estabas asustado. No, no, en absoluto. Perdona. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Estás buscando el mundo de Pocoyo? ¿En serio? Bueno, nosotros sabemos cómo llegar al mundo de Pocoyo. ¡Por supuesto que sí! Será un placer enseñarte el camino. ¿Y qué es eso tan gracioso? ¿Nada? De acuerdo. Bueno, ¿podéis decirle al marciano cómo se llega al mundo de Pocoyo? ¡Es por ahí! ¡Sigue la flecha! ¡Exacto! ¡Sigue la flecha! ¡Y buen viaje! ¡Ya hemos llegado! Por cierto, vienes en son de paz, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Creo que el marciano tiene planes diabólicos de conquistar el mundo de Pocoyo. ¡Oh, bueno! ¡Pero si es muy pequeño! ¡Ay, qué monada! Valentina le da las gracias por el sombrero, señor marciano. Valentina, el marciano dice que ha venido a reinar sobre el planeta, no a hacer sombreros. Pocoyo, quiero presentarte a este pequeño marciano que ha venido a... ¿Cuál? Esto no exactamente. Parece que ha venido a reinar sobre tu planeta. ¡Eli! ¡Hola, Eli! Oh, 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 oh.
¿Alguno de vosotros puede decir a Eli y Pocoyo de dónde viene ese ruido tan extraño? ¡Del marciano! ¡Has pisado al marciano! ¡Es verdad! Vaya, un accidente. Pobrecito, está totalmente plano. ¡Mira! ¡Ha quedado como nuevo! ¿Quieres jugar un poco antes de conquistar el planeta, señor marciano? Bueno. Pato, el marciano te ordena que muevas esas flores a la izquierda. Pato está de acuerdo, pequeño marciano. Las flores quedan mucho mejor ahí. Pato te agradece que le hayas aconsejado. ¿Dices que ese es tu lado de la valla y que nadie puede pasar? ¡Mirad! Podéis divertiros saltando todos juntos. ¡Cuidado, Eli! El marciano intenta asustarte, Eli. ¡Qué pena! El cañón de juguete se ha roto. Vamos, pequeño marciano, no llores. No pasa nada. ¿Por qué no te olvidas de conquistar el planeta y te haces amigo nuestro? Nosotros queremos ser tus amigos. Pero tienes que portarte bien, ¿de acuerdo? ¿Seréis amigos del marciano si se porta bien? ¡Sí, seremos tus amigos! ¿Has oído? Lo único que tienes que hacer es ser bueno con ellos. ¡Eso está mejor! Puede que no hayas conquistado el mundo, pequeño marciano, pero sin duda has conquistado nuestros corazones. ¡Bravo por jugar juntos! ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Mar. Hola, Pocoyo. Hola. Hola, Eli. Hola, Pato. ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! Es la alarma de Pato. ¡Qué raro! ¿Estás haciendo las maletas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Ah! ¡Vas a visitar a tus amigos Pulpo y Ballena al fondo del mar! ¡Qué divertido! Buena idea. Lo vas a necesitar ahí abajo. Os preguntaréis dónde va Pato, ¿verdad? ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde va? ¡Al fondo del mar! ¡A ver a Ballena y Pulpo! ¡A Ballena y Pulpo!
¡Eso es! ¡Adiós, pato! ¡Que te diviertas! Vais a jugar en el fondo del mar. No hay nada más divertido. ¿Qué es eso? ¡Ah, la pelota! ¡Qué bien! ¡Venga, a jugar! Es difícil jugar a lanzar la pelota bajo el agua, ¿eh? ¡Cielos! Todos tus juguetes se van flotando. ¿Con qué vas a jugar ahora? ¡Ah, la trompeta! Esto debería funcionar. Fatal. Parece que la trompeta y el agua no son del todo compatibles, ¿verdad? ¡Ah! Aquí hay algo que puedes hacer. Leer un tebeo. ¡Oh! Está empapado y no se ve nada. Pato, debajo del agua tus rabietas parecen más lentas. Ni siquiera consigues tener una rabieta como es debido. Me parece que Pato no se lo está pasando tan bien como esperaba. No hay nada como una buena comida para alegrarte el día, ¿verdad, Pato? Sí, sin duda es un plato muy interesante. Espagueti a las algas, ¿verdad? Pato quiere saber si os gustaría probarlo. ¡No! ¡Cómetelo tú! ¡Tú! ¡Cómetelo! ¿Yo? No, no, no. Yo ya he comido. Muchas gracias. Me temo que te toca probarlo, Pato. ¡Bien hecho, Pato! Oh, no. No te irás, ¿verdad, Pato? ¿Es porque ninguno de tus juguetes sirve y tampoco te gusta la comida? ¿Eh? Yo creo que echas de menos tu casa, ¿verdad? ¡Mira! Ballena va a darte una vuelta antes de que regreses, para que veas qué divertido puede ser estar debajo del agua. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Esto es genial! ¿Verdad? ¡Es como estar en un inmenso parque de atracciones! Pato, Ballena quiere enseñarte otra cosa antes de que te vayas. ¡Ah! ¡Una burbuja! ¡Mira! ¡Puedes jugar a la pelota ahí dentro! ¡Igual que en casa! ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? ¿Qué es esto? ¡Una concha gigante! ¿Y qué habrá dentro? ¡Bien! ¡Son Pocoyo y Eli!
¡Bravo por los sitios nuevos y por los amigos que viven en el mar! ¡Adiós! Exposición. Hola, Pocoyo. Hola. Eli tiene un cubo de pintura en la mano. Ah, entiendo. Está pintando un cuadro. ¿Qué forma tan extraña de pintar? ¿Qué es eso? Un mono. ¿Te parece que es un mono? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo si lo que oímos es un mono de verdad? ¡No! ¡No es un mono! ¡Es pajarito! ¡Eso es! No es un mono, es pajarito. Y también está pintando un cuadro. ¡Excelente! ¡Oh! Pulpo también está pintando. ¿Qué estás dibujando, Pulpo? Entiendo. Todavía no lo sabes. Pato, ¿vas a pintar tú un cuadro? Quizás sí, quizás no. Bueno, supongo que Pato cree que pintar no es tan divertido. Ah, es la hora de la gran exposición. Mirad, Pajarito está pasando una bandeja con algo de comer. ¡Qué bien! Y aquí está el cuadro de Eli. ¿Qué te parece, Pocoyo? Precioso. Una obra de arte. Y este debe de ser el cuadro de Pajarito. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Estás intentando encontrar las palabras para describir el cuadro? Sí, por supuesto. Vibrante, enérgico, dinámico. Cuidado, Pajarito. No hay que exagerar. ¡Ah! Y aquí está el elaborado trabajo de Pulpo. Pulpo, Pocoyo quiere saber qué es. Ah, sí, ya, claro, indudablemente. Dice que es un garabato. Oh. Y aquí tenemos el cuadro de Pajaroto. ¿Qué te parece, Pocoyo? Sincero, con esto. Adormilado. ¡Pato! ¡Al final has decidido hacer un cuadro! ¿Podemos verlo? ¡Pato! ¡Pato! ¿Lo has pintado tú? ¿Qué hay más? ¿Sí? ¡No me lo puedo creer! ¿Y todavía tienes más? ¡Queremos verlos! ¿Pero los has pintado tú todos? No tengo palabras. ¿Y podrías pintar un cuadro para nosotros ahora? Vamos, Pato. A todos les encantaría verte pintar. ¿No os gustaría ver a Pato pintar un cuadro? ¡Sí! ¡Pinta un cuadro! ¿No tienes los materiales adecuados?
¡No hay problema! ¡Aquí tienes un estupendo lienzo en blanco! ¿Tienes sed? ¡Aquí tienes, pato! ¡Vamos, pato! ¡Estamos preparados! ¡Sorpréndenos! ¡Oh, no! Pato, todos esos cuadros no son obra tuya, ¿verdad? De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero devuelves estos cuadros al lugar al que pertenecen. Muy bien. Y ahora ya tienes un lienzo en blanco. Vamos, inténtalo. Ay, pintar no es lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué se te da bien? ¡Las flores! Tienes razón, son preciosas. ¿Por qué no las pintas? ¿No sabes? Bueno, no tienes por qué asustarte. ¡Mira qué flor tan bonita ha dibujado Pocoyo! ¡Pato! ¡Lo has conseguido! ¡Has pintado un cuadro! ¡Y es muy bueno, ¿verdad? Bien hecho, Pato. No tengo palabras. ¿Has visto cómo merecía la pena? ¡Bravo por Pato! Y bravo por probar cosas nuevas. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Del monstruo. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué es lo que estás construyendo, Pocoyo? ¿Qué es? Monstruo. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ay, madre mía! Ese dibujo da mucho miedo, Pocoyo. Me ha dado un buen susto. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? ¡Bú! ¿Vas a asustar a alguien? ¿A quién? Amigos. Mirad, ahí está Eli. Hola, Eli. Mira, Eli, un monstruo. Ah. Habías visto ya las piernas azules, comprendo. ¿Alguno de vosotros cree que Eli está de verdad asustada del monstruo? Tenéis razón. Está fingiendo. No te enfades, Pocoyo. Tu monstruo da mucho miedo. De verdad, es aterrador. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo! ¡Ah! ¡Ayuda, monstruo! Deberías ir a mirar, Pato. Tal vez haya un monstruo. ¡Corre, Pato! ¡Corre, Pato, corre! ¡Huye! No funciona. Pato tampoco se ha asustado. ¡Caja tonta! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pajaroto! Esto tiene muy mala pinta.
Oh. Eli, Pato, ese no es Pocoyó. Tenéis que creerme. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Es Pocoyó el que está dentro de la caja? Pobre pajaroto. Seguro que estás deseando salir de esa caja. Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, pajaroto. Pero es que creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, pajaroto? ¿Que como todos piensan que eres un monstruo, te vas a convertir en un monstruo de verdad? ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué es eso que suena? ¡El teléfono! ¿Diga? ¡Pato! Creo que Pajarito se está dando cuenta. ¡Sí, Pajarito! ¡Es Pajaroto quien está en la caja! Pajarito, menos mal que lo has descubierto. Pocoyó, Eli, Pato, no tengáis miedo. No es un monstruo de verdad. ¿Alguno de vosotros puede decirles quién está dentro de la caja? ¡Pajaroto! ¿Lo veis? Vuestro monstruo no tenía nada de monstruo. Era solo Pajaroto dentro de la caja. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya veo! ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ser monstruos! ¡Bravo por los monstruos! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Sila! Hola, Pocoyó. Hola, Pato. ¿Qué estáis leyendo? ¡Ah! ¡Un tebeo! ¡Vaya! ¡Monstruos gigantes y terroríficos! ¡Monstruos! Apuesto a que también hacen ruidos aterradores. ¿Y sabríais hacer ruidos aterradores como los de un monstruo? ¡Venga, vamos todos a hacer ruidos aterradores de monstruo! ¡Qué ruidos más espantosos! ¡Estoy muerto de miedo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un coche de juguete! Tal vez deberías apartarte de la carretera, Pocoyó.
Me pregunto a dónde irá. Creo que a Pato le interesan más los monstruos que el cochecito. Cochecito. ¡Rápido! ¡Síguelo, Pocoyo! ¡Mira! ¡Es una ciudad de juguete! ¡Qué maravilla! Parece totalmente hecha de ladrillo. Pato, tienes que ver esto. ¡Te va a encantar! ¡Parecéis dos gigantes! ¿Y ahora qué estáis pensando? Ya, entiendo, sí. Pocoyo será el monstruo mono y Pato el monstruo dragón. A ver, espera un momento, Pocoyo. Pato tiene razón. Él era el monstruo dragón y tú eras el monstruo mono. Vale. Muy bien. Muy bien, Pocoyo. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas bolitas? Son criaturas diminutas. Y Pocoyo no las ha visto porque se ha metido en el papel del mono gigante. ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pato, ya basta! ¡Pato, Pocoyo! ¡Fin del juego! Esto está yendo demasiado lejos. ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Por favor! Hacen tanto ruido que ni siquiera me oyen. Vamos a ver, ¿podéis gritar todos conmigo para que paren? ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Parad de jugar! Pocoyo, en esos edificios que estáis derribando viven pequeñas criaturas. No las veis porque se están escondiendo. Mirad dentro de ese edificio. ¿Lo veis? Me temo que les habéis dado un buen susto. Amigos. Aún os tienen miedo, Pocoyo. Habéis destruido su ciudad jugando a los monstruos. Ahora tenéis que arreglarlo. ¿Qué os parece? ¿Pensáis que Pato y Pocoyo deberían reconstruir la ciudad? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Eso está mucho mejor! ¡Ya podéis volver, bolitas! ¡No hay por qué tener miedo! ¡Vuestra ciudad ha quedado como nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! Además, les habéis construido un parque de atracciones. ¡Qué bien! Pato, ¿tú eres el parque de atracciones? ¡Fantástico y qué original! ¡Bravo por Pocoyo y por Pato! ¡Bravo por ser respetuosos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
Eli sobre hielo. Hola, Pocoyo. Hola. ¡Cuidado! Eso está muy resbaladizo. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo cómo se llama esa superficie helada y resbaladiza? ¡Hielo! ¡Es hielo! ¡Exacto! Se llama hielo. Pato está patinando sobre el hielo. ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato! ¡Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición! ¡Un estilo sin igual! ¡Una elevación y un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de Pato, seguido de un aterrizaje impecable! ¡Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales! ¡Sí! ¡Un final perfecto! ¡Estamos ante dos verdaderos profesionales! ¡Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces! ¡Arañita les da un 10! ¡Pajarito, otro! ¡Y Valentina, un 1! ¡Ah, un 10! ¡La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores! Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver. Eli, sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo. Atlética, femenina, con gracia elefantina, una combinación ganadora. Y ahí va, encantadora, toda una... Oh, Eli, ¿estás bien? Y aquí vienen Pocoyo y Pato a ayudar a Eli a levantarse. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Pulpo! ¡Ah! ¿Vas a patinar con una pareja? ¿Un dúo? ¿Con quién? ¿Un serrucho? ¿Qué estará haciendo? ¡Es ballena! Normalmente no se ven ballenas en este tipo de competiciones, pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! Y ahora, veamos cómo la atrapa. ¡Esto va a ser espectacular! ¡Magnífico! Vamos a ver qué dicen los jueces. ¡Un 10, Arañita! Pajarito está todavía deliberando. Estos jueces están sometidos a una gran presión. ¿Y tú, Valentina? ¡Valentina le da un 10! Ahora todo depende de Pajarito. ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación! ¡Una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! Y aquí está Eli. Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo. ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Sí, inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Oh! Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado. ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! Oh, me parece que Eli ya no quiere jugar. Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyo y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyo y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? Parece que Pocoyo y Pato están enseñando a patinar a Eli.
¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pato! ¿Eli? ¿A dónde ha ido? ¡Mirad eso! ¡Wow! ¡Es una actuación excepcional! Lo único que necesitaba era un poco de ayuda. ¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces! ¡La puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Wow! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Adiós, amigos. Hola, Pato. ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? Vamos, Pato. No hablarás en serio. ¿Entonces es verdad? ¿Esto es una despedida? Quieres despedirte de Pajaroto, ¿verdad? Pato, pero de verdad tienes que irte.
¡Cielos, un avión! Es verdad que se marcha. Pero, Pato, no puedes irte así. Por favor, quédate. A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea. ¿Preparados? ¡Por favor! ¡Quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor! Oh, me temo que no hay nada que hacer. Ha llegado el momento de despedirnos. Digamos adiós a Pato todos juntos, ¿de acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato, Pocoyó y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto es demasiado triste, chicos. Adiós, Pato. Adiós. ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyó, ¿qué estás haciendo? Te toca a mí. ¿Te toca a ti? ¡Ah! Ahora lo entiendo. Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyó jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyó! ¡Adiós, Pocoyó! ¡Te echaremos de menos! Esto es muy divertido. ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Juego. Hola, Pocoyó. Hola. Déjame que lo adivine. ¿Vas a jugar a la pelota? ¿Pato, juegas? ¿No? Vamos, Pato, anímate. Ya verás qué divertido. Parece que a Pato no le apetece nada jugar a la pelota. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer, Pato? Ah, ya. ¿Quieres columpiarte en el balancín? Bueno, podrías jugar con Pocoyó a la pelota y luego columpiarte en el balancín. ¿El balancín o nada? Hola, Eli. ¿Juegas? Parece que Pocoyó ha encontrado a alguien con quien jugar. Bueno, Pato, ahora no pongas esa cara. ¿Por qué no juegas con ellos? ¿No? Vas a quedarte ahí enfurruñado, ¿no es eso? Columpiarse uno solo no parece muy divertido. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos! ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! Exacto. El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse. ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto?
quién? Pero si eso es una máquina. Ah, se enciende con ese botón. ¡Vaya pato! La máquina ha creado otro exacto a ti. Parece que has encontrado el amigo perfecto, pato. Alguien exactamente igual que tú. Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete. ¡Otro pato! ¿Y vosotros dos a qué vais a jugar? ¡Esto parece más! ¡Oh! ¡Oh! Tienes razón. Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos después de todo. ¡Probemos con otro! A ver si sale mejor. ¡Ah! ¡Regar las flores! ¡Tu actividad favorita! A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti. ¡Un chiste! ¡Qué bueno! Oh, me temo que este pato ya se sabía el chiste, pato. Y este pato prefiere ver tu otra cadena favorita. ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! Pato, ¿estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea. Pocoyo, Eli, Pato tiene un... bueno, un problemilla. ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli dónde está el problema? ¡Detrás de ti! ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Una idea? ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Aprieta el botón rojo! ¡Sí, apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Woo!
caballo para Pocoyó. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Qué tienes ahí? Libro. ¡Oh! ¡Un libro con ilustraciones! ¡Muy bonito! ¿Pelota? Sí, sí, una pelota. Muy bien. ¿Pez? ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Árbol! ¡Sí, señor! ¡Un árbol! ¡Excelente! Esto se te da muy bien, Pocoyó. ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es, Pocoyó? Te daré una pista. Galopa y hace... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyó qué dibujo es ese? ¡Un caballo! ¡Es un dibujo de un caballo! ¿No sabes lo que es un caballo? Veamos. Los caballos son animales muy grandes. Comen hierba y hacen un sonido así. Corren muy rápido, tan rápido como un coche. Los caballos son animales tremendamente fuertes y muy bellos. Y hasta se puede cabalgar sobre ellos. ¿Te imaginas, Pocoyó, montando a caballo? Intenta imaginarlo. Pocoyó, caballo. Caballo, 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 caballo. Son Eli y Pato. Saluda, Pocoyó. Caballo, 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 Pocoyó, caballo, caballo. Me parece que Pocoyó quiere un caballo a toda costa. ¿No sabréis dónde encontrar uno? Caballo, 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 caballo. Pocoyó, Pato y Eli no pueden ayudarte. No tienen un caballo. Sentados. Dar. Caballo, caballo, encontrar uno. Caballo, 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 caballo. Valentina, pajarito, me temo que Pocoyó ya solo quiere dibujar caballos. Caballo, 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 caballo. ¡Mira! ¿Caballo? ¡Cuatro patas! ¿Podéis decirle a Pocoyó si eso es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es Lula! ¡Lula! Caballo, 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 caballo. 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 Pocoyó, deja ya de gritar. No tenemos ningún caballo. Si por mí fuera, tendrías cientos de caballos. Estarían por todas partes. Solo verías caballos y más caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyó. Y aquí no hay caballos. ¿Caballo? Sombrero. ¿Para qué quieres el sombrero de pato? ¡Caballo! Ah, ya veo. Para decir caballo, aún más fuerte. ¡Qué desastre! Me temo que mis palabras no han servido de nada. ¡Caballo! 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 Por favor, ¿cómo podemos acabar con esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! ¡Alguien ha hecho un caballo para ti! ¿Podéis decirle a Pocoyó quién ha construido ese estupendo caballo para él?
¡Pato y Eli! ¡Sí! ¡Son Pato y Eli! Escucha, Pocoyo. ¿Oyes eso? Es un ruido muy raro. ¿Caballo? No, no es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Eli, solo quería que estuvieras contento, Pocoyo. Me temo que no te has portado muy bien con ella. ¡Lo siento! Lo siento. Lo siento, Pato. ¡Caballo! ¡Oh, no! ¡No empieces de nuevo con lo del caballo! ¡No! ¡Pocoyo quiere el caballo de Eli y Pato! ¡Fantástico! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por los caballos de mentira! ¡Ya! ¡Hasta la próxima! ¡Pato! Galletas de Eli. Mirad quién está aquí. Hola a todos. Hola. Aquí viene Eli. Hola. ¿Qué traes ahí, Eli? ¿Invitaciones? Vaya, qué emocionante. ¿Quién puede decir a Pocoyo y a Pato a qué les invita Eli? A una merienda. ¡Eso es! Eli va a preparar una merienda. ¿Qué ocurre? ¿Nos gustan las meriendas de Eli? ¡Ah! Que Eli pone demasiadas normas en sus meriendas. ¡Mandona, mandona! ¡Bla, bla, 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 bla! Oh. ¡Ocupado! Última oportunidad, chicos. ¿No os gustaría ir a la merienda de Eli? Bueno, por lo menos Eli tendrá un invitado. No hay nada mejor que una estupenda taza de té. A excepción de una bandeja de galletas recién hechas. Esas galletas huelen muy bien, ¿no es así, pajarito? ¿Podéis decirles a Pocoyo y a Pato qué es lo que huele tan bien? ¡Eso es! ¡Delicioso! ¡Pero bueno! ¡Pajarito, eso no está nada bien! ¿Qué ocurre? Parece que Eli ha preparado otra tanda de esas galletas tan ricas. Si hubierais ido a su merienda, estoy seguro de que las habríais probado. Hola. Eli,
su muñeca dicen que tenéis que poneros un sombrero para poder comer galletas. Eli y su muñeca dicen que tenéis que cantar la canción de las galletas. Las galletas de Eli son lo mejor. Dice que tenéis que bailar mientras cantáis la canción. Las galletas de Eli son lo mejor, lo mejor. Sí, tenéis razón. Eli pone demasiadas normas. Eli, ¿no crees que exageras un poco? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es ese sonido tan crujiente? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli comiendo galletas! ¿Pocoyo? ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Fuego! ¡Pobre pato! Escucha, Pocoyo, ¿por qué no le preguntas educadamente a Eli si os da una galleta? Estoy seguro de que lo hará. Galleta. Están muy tristes, ¿verdad? ¿Dices que tus amigos te importan más que las normas? ¡Vaya! ¡Mirad lo que ha preparado Eli! ¡Un momento! ¿Entonces creéis que Eli os dejará merendar ahora sin normas? ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bravo por compartir y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ocultos. ¡Mirad! ¡Es Valentina! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¿Qué estará haciendo? ¡Pero si están todos aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¿Pero qué os pasa? ¡Estáis un poco alteraditos hoy! ¿A qué se debe tanta euforia? ¡Exhibición de talentos! ¡Ah! ¡Estáis haciendo un concurso de talentos! ¡Qué divertido! A ver, ¿quién empieza? ¡Eli! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Fantástico! ¡Eli ha demostrado su indudable talento en la modalidad de ballet marcial! ¡Impactante! ¡Aplaudamos todos a Eli! ¡Bravo! ¡Te toca a ti, pajarito! ¿Dices que esta máquina la has hecho tú, pajarito? ¡Pero, pajarito, te has vuelto loco! Bueno, tú sabrás. ¡Guau! ¡Puntuación extra! ¡Vaya, pajarito! ¡Qué talento tan sorprendente! Valentina, ¿va todo bien? ¡Sí!
siguiente. ¡Eso es! ¡Que siga el espectáculo! ¡Ballena! ¿Le toca a Ballena? ¿Pero dónde está? ¿Ballena? ¡Maravilloso, Ballena! ¡Un fuerte aplauso para Ballena! ¡Bravo! Ahora parece que Pato actuará para nosotros. Se va a transformar en distintos objetos. ¡Interesante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una mesa de ping-pong! ¡Buena jugada, Pato! ¡Flores! ¡Qué bonitas! ¡Y ahora un ventilador! ¡Pero esto es increíble! ¡Un columpio! ¡Genial! Así que, ¿quieres que adivinemos en qué te vas a convertir ahora? ¡Muy bien! ¿Alguien me puede decir en qué se ha transformado Pato? ¡Es un reloj! ¡Exacto! Pato se ha convertido en un reloj. ¡Ah! ¿La última? ¡Muy bien! ¡A por el gran final! ¡Guau! ¡Un coche circulando por una carretera! ¡Increíble! ¡Un aplauso para Pato! ¡Bravo! ¡Magnífico, Pato! ¡Ha sido realmente asombroso! ¡Valentina, te toca! Creo que Valentina quiere que vayas tú primero, Pocoyó, si no te importa. Vale. ¿Quieres que lo lea? ¡Has escrito una historia! Había una vez un mosquito muy pequeño... Mosquito pequeñito. ...que vivía en un castillo enorme. ¡Enorme castillo! Pero se sentía muy solo en un castillo tan grande. ¡Estoy solito! De repente, se le ocurrió una idea. Decidió dar una gran fiesta. ¡Fiesta! Invitó a su amigo Pablo... Invitó a Marcus, la furgoneta, y a Marta, la montaña. Así que el mosquito cogió su moto para ir a buscar a sus amigos y... ¡Pum! Se cayó. Pero no le pasó nada porque llevaba puesto el casco. Fin. ¡Bien! ¡Todos a aplaudir! Valentina, ¿a dónde vas? ¿Te toca? ¡Se va volando! ¿Pero de verdad estás tan nerviosa? Venga, Valentina, ¿por qué no pruebas? Ya verás cómo lo haces fenomenal. Además, es solo un juego. ¡Vamos a animar a Valentina para que lo intente! ¡Inténtalo, Valentina! ¡Vamos, inténtalo! ¡Tú puedes! ¡Venga, muéstranos cuál es tu talento! ¡Hipopótamo! ¿Hipopótamo? Suena bien. Oh, ¿en serio? Valentina dice que los hipopótamos son unos mamíferos herbívoros muy grandes que viven en el África subsahariana. Fascinante. Y pasan la mayor parte del día en el agua subsistiendo a base de una dieta de plantas acuáticas, pero por la noche salen a tierra para alimentarse. ¡Vaya! ¿Qué os ha parecido eso? ¡Hurra! ¡Bravo! Un aplauso para Valentina y para todos vosotros por esos talentos asombrosos. ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Hasta la próxima! ¡Hipopótamo! ¡Pato! ¡Lila! ¡Pum!
acuerdas? Hola a todos. ¿Qué estáis mirando? Vaya, Pocoyo tiene un proyector de películas. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Vas a poner una película? ¿Y de qué va? Amigos. ¿Una película de tus amigos? Sí. ¡Genial! Me encantan las películas. Estoy impaciente. ¡Ay, qué emoción! ¡Oh, mirad! ¡Pocoyo! pero si eres tú en la gran pantalla, ¡y qué divertido! Oh, ay, perdona, Pocoyo, perdona. ¿Hay más? Sí, sí, vale, ya me callo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, Pocoyo, mírate! ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde va? ¡Es Super Pocoyo! ¡Y mira el baile de Pocoyo! me pregunto si en la pantalla de Pocoyo solo saldrá Pocoyo. Bueno, no os preocupéis, Pato y Eli. Seguro que también aparecéis vosotros. ¡Ay, mira! ¿Lo ves? Ahí está Pato. ¡Y Eli! Esta parte es muy divertida. Se os ve a los dos tan... La verdad es que se os ve un poco ridículos, ¿no creéis? ¡Mira! ¡Estás graciosísimo, Pato! ¡Mira, Pato! ¡Ay, pobre Pato, qué miedoso! ¡Es buenísimo! ¡Ay, qué risa! Bueno, ¿podéis decirle a Pocoyo si a Pato y a Eli les gusta su película? ¡No les gusta! Parece que no todo el mundo se lo está pasando tan bien como tú, Pocoyo. ¡Oh, Eli! ¿Tienes una película para enseñarnos? ¡Mira, Eli! ¡Oh, precioso! ¡Eli, eres una bailarina fantástica! ¡Qué elegancia! Y una superprincesa del patín. ¡Wow! ¡Mirad! ¡Fantástico! ¡Yuhu! Eso ha sido inolvidable, Eli. ¿Pero no tienes películas de tus amigos? ¿Sí? Pues vamos a verlas. Esto va a ser genial. ¡Y pobre Pato! ¡Le han aplastado! ¡Mira! ¡Y otra vez espachurrado! ¿A vosotros os parece que a Pato le ha gustado la película de Eli? ¡No! ¡Les ha gustado! Pato querría compartir algunos de sus recuerdos favoritos. ¡Guau, Pato! ¿Qué es esto? ¡Qué buen aspecto! ¡Mira qué elegancia! Es un pato muy distinguido. ¡Mira qué estilo! ¡Guau! ¡Cómo vacila! Pato montando en un monopatín. Y Pato haciendo una figurita de papel. Pato volando por los aires.
pato construyendo una torre. Ay, pato, no creo que los demás se lo estén pasando muy bien. Solo sales tú. Vosotros tres, escuchad. No hay necesidad de pelearse. ¡Ya basta! ¿Qué están tramando Pajarito y Valentina? Lo que necesitamos es una película que le guste a todo el mundo. Pajarito, Valentina, vamos a ver vuestra película. Mirad, todos jugando juntos. ¿No os parece que ese es el mejor recuerdo de todos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jugar juntos es lo mejor que hay! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!